No tan común aquí, pero común en otros lugares en el mundo. Bueno, como les dijimos al principio, esa canción mezclamos dos culturas, la cultura africana tal cual y la cultura americana en lo que es el jazz y la improvisación. Bueno, en la cultura africana no hay esa distancia público-artista, porque es una vivencia. Entonces les vamos a pedir que participen realmente en lo que estaba haciendo. ¿Y cómo se va a hacer? A ver, ¿cuántas personas aquí tienen mano? Pero hay que levantar la voz porque entonces vamos a utilizar las manos. La idea es que para esa cultura la música no es, como les dije, una cosa de entretenimiento, sino que es parte de la vida. Entonces nos vamos a imaginar que estamos caminando y mientras estamos caminando hay ritmo. Utilizamos las manos para que el camino no sea tan aburrido. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the fun of the time. Your life is easy and your power is good. Segunda etapa. ¿Cuántas personas aquí tienen una cosa que se llama garganta? Pero hay que escucharlo. Ok, muy bien. Ahora, y la idea, digamos, antes de que los africanos llegaran aquí en América, cuando estaban en sus campos, había un sistema que se llama llamado respuesta. Entonces una persona, o dos o tres, o no sé cuántas personas, cantaban algo y las otras personas contestaban. Tenemos el coro preparado, vamos a iniciar el concierto. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Oye, oye, ya, la, 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 la. Vamos a hacerle un coro un poquito más profesional. ¿Están de acuerdo? Entonces las personas que no están de acuerdo levantan la mano. Shabada da manda tara. Shabada babu deva. Shabada babu deva.
Ahora vamos a empezar con la juventud, con... Mátame suavemente.